Verificamos a las personas, habían dos fallecidos y una que estaba viva en estado grave, fue a la que trasladamos al Hospital General, es donde se encuentra en este momento, y hay una persona pues que salió ilesa. Dice que aparentemente son damas, no tenemos mayor información, ya que el hermetismo que se maneja aquí en la población pues es bastante cerrada. Incluso nos ha costado un poco trabajar, sin embargo, pues creo que nuestra tarea y nuestro deber ya ha sido cumplido, y con el apoyo de también los bomberos voluntarios, y ya ellos ya también procederán a retirarse.